We are back now. Another question that you can ask Anna. Yes, tell me another question that you can ask Ana. ¿Sabemos sus pasatiempos? Claro que sí. Lo que le gusta y lo que no le gusta, también lo sabemos. ¿Cómo le, ¿sabemos cuántos años tiene su esposo, chicas? ¿Sabemos cuántos años tiene? No, no sabemos. ¿Cómo le preguntarían cuántos años tiene tu esposo? How old, recuerden, how old is your husband? ¿Sabemos cuántos años tienen sus hijos? No, nada más nos menciona que se llaman Rodrigo and Janela, pero no sabemos cuántos años tienen. Entonces también le podríamos preguntar, how old are your all are your children? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Vean, ya llevaría tres preguntas. ¿Qué otra pregunta le podrían hacer? How old is your husband? ¿Cuánto tiempo tienes de casada? Ok, sí, pero sí le podría preguntar eso, nada más que ya no usaría presente simple, sino ya usaría otro tiempo, el presente perfecto. How long have you been married? Y ese tiempo no lo vamos a ver en este módulo. Pero sí, yo le podría poner how long, recuerden que how long es por cuánto tiempo, how long have you been married? Bueno, pero este es una... Es un tiempo que no hemos visto, que no vamos a ver en este módulo, pero ahí está la pregunta. How long have you been married? Podríamos hacerle una pregunta cerrada, o sea, una yes, no questions. ¿Qué yes, no questions se les ocurre? ¿Qué pregunta? Que sea con sí o con no. Por ejemplo, ¿qué podrían decir? Una yes, no question, una que contestamos con, ¿te gusta tu trabajo? Muy bien. Ajá, ¿cómo dicen eso? Ah, muy fácil, con el auxiliar do. Do you like your job? Ajá, do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Do you like your job? Muy bien. Vean, y ya tengo cinco preguntas. Con esas preguntas, su compañero va a tener bastante para completar su participación número 3, ya sería. ¿Te gustan los perros? Ajá. ¿Do you like dogs? Muy bien. ¿Do you like dogs? Right. Also, you can say in general, ¿do you like pets? ¿Te gustan las mascotas? ¿Do you like pets? Y su compañero puede decir, yes, I do, o no, I don't. Muy bien. Ya sabemos que odia cocinar, entonces pues ya no le podríamos preguntar, ¿te gusta cocinar? Pues ya no, porque tendríamos la misma, ¿do you like cooking? Y ya lo tiene aquí en la información. Bueno, ¿cuál es tu color favorito? Claro que sí. What's your favorite color? Ajá, what is your favorite color? Very good. Muy bien. Otra que podría ser, are you tall or short? Yes, are you tall? Ajá, or short. Aquí ya le das dos opciones, entonces ella podría decir, I am short o I am tall. Very good. ¿Te gusta cocinar? Do you like cooking? Pero ella nos pone que no, que le odia cocinar. She hates cooking. Bueno. Aquí en esta liga
ustedes pueden encontrar más vocabulario en esa, más vocabulario de pasatiempos. Yo ya les puse algunos que vimos hace ratito, pero si quieren saber más, aquí está. Esta presentación se las voy a adjuntar en el foro de novedades. Después de esta sesión, siempre les adjunto la liga grabada junto con esta presentación. Y vamos a ver entonces ahora la actividad integradora 1, application form. Well, for doing this activity, guys, you have to use the verb be. You have to use verb have or has. Vocabulary to describe physical appearance, vocabulary to describe personality, and qualifying adjectives. Bueno, this is, ustedes van a llenar algo así. You are going to fill up something like that. Es muy fácil de llenar, chicos, pero algunos alumnos se equivocan y ponen Arlet Ivonne Macedo Ortega, ¿no? Por ejemplo, Arlet lo ponen aquí, luego ponen Ivonne y hasta, no. Tienen que fijarse, last name es apellido. First name es primer nombre. Y si tú tienes un segundo nombre, lo pondrías acá. Middle name. Si no tienes segundo nombre, lo dejas en blanco. No, en esta actividad no les ponen que pongan los dos apellidos, solamente el primer apellido, chicos. ¿Por qué? Porque en inglés los nativos no les interesa mucho el segundo apellido. En Latinoamérica, nosotros utilizamos en Latinoamérica los dos apellidos, pero en países de habla inglesa solamente utilizan el primero. Bueno, entonces aquí last name, for example, Macedo, first name Arlet, middle name Yvonne. Street, empiezan por el nombre de la calle. For example, in my case, Juan de la Barrera, 104, city, you can say city, Toluca, state of Mexico, zip code, 50610, por ejemplo. Telephone number, lo leemos de uno en uno. My telephone number is 755-532-5885. Por ejemplo, email. Aquí varios para leer el correo electrónico, chicos, no saben cómo decir arroba, no sabemos cómo decir punto. Entonces muchos dicen, my email is aribodma@.com y no, tienen que decir, my email is aribodma@hotmail.com. Entonces ahorita les voy a decir cómo se dice arroba, cómo lo podemos escribir. Sin embargo, nada más lo van a decir, I am Mexican. Aquí simplemente dicen, I am Mexican. I am, recuerden que la edad con el verbo ser o estar. I am, occupation, también. I am a teacher, I am a waiter, I am a chef, I am an assistant. My birth date, I was born on November the 21st. Aquí tengo unas líneas de cómo lo van a decir. Vean, my first name, porque esto lo tienen que decir en el audio. Entonces podrías empezar así. Hi, my first name is Arlet. My middle name is Yvonne. O si no tienes segundo nombre, pues puedes decir, I don't have a middle name. My last name is Macedo. My address, les pongo una A aquí en negritas para que vean que ahí va la sílaba tónica. My address is, primero digo el número de uno en uno. Por ejemplo, si yo vivo en un 104, digo 104. Primero digo el número en inglés, chicos, y luego digo el nombre de la calle. Por ejemplo, my address is 104. Juan de la Barrera Street. Hasta el último tengo que decir calle. Digo street. Street. My address is 104 Juan de la Barrera Street. I live in Toluca in the state of Mexico. I live in Toluca in the state of Mexico. My zip code
My zip code is. Mi código postal. ¿Cuál es el código postal? Por ejemplo, el mío es el 50090. Puedo decir 50090. El cero lo podemos decir como zero, pero cuando estamos hablando de un teléfono, de un número de tu casa o de un código postal, el cero lo decimos como O, como la O, O, ¿sí? Por ejemplo, también en el teléfono. My telephone number is 722-532-2933. My email is aribonma@hotmail.com. Así decimos el arroba, chicos, at, como la preposición at. ¿Y cómo leemos el punto? Dot. I am Mexican. Simplemente digo, I am Mexican. I am 38 years old. I am a teacher. En mi caso digo, I am a teacher. My birthday is on the 21st of, on the 21st, vean, the. On the 21st, y digo el número ordinal, aquí está, ordinal number, que sería el 21, on the 21st. Mañana vamos a repasar los números ordinales. ¿Cuál es la diferencia entre los ordinales y cardinales? Los ordinales los utilizamos para las fechas. My birthday is on the 21st of November. ¿Y así? Ahora, ¿alguien quiere decirme su información utilizando... estos enunciados, chicos? ¿Algún voluntario? En el email pueden utilizar el personal, el que ustedes quieran, el personal o institucional. Yo puse, por ejemplo, les di mi correo personal, aribotma@gmail.com. Ese es mi correo personal. El institucional está más largo, entonces mejor un cortito. Pero ustedes, el que ustedes quieran. ¿Quién me quiere decir un ejemplo? Pueden utilizar estas oraciones para decir el suyo. My first name is, my middle name is, o si no tienen, pues I don't have a middle name. My last name is. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Anybody? ¿No? Bueno, esto que les pongo, chicos, les va a servir bastante para su audio. Mucho les va a servir. A ver, Rosalba, go ahead. Okay. Hi, my first name is... Rosalba. Rosalba. Mm-hmm. I don't have a middle name. Mm-hmm. My last name is Santa Maria. Okay. My address is... 548 Playa Mocambo Street. Mm-hmm. I live in CDMX in the in Mexico City. Mexico City? Uh-huh. In the state of Mexico. Bueno, ahí nada más ya no utilizas el estado porque vives en el estado federativo, en la Ciudad de México, entonces esa parte nada más dices I live in Mexico City. Eso aplica para todos los que vivan en la Ciudad de México, ¿ok? Okay. I live in Mexico City, hasta ahí. Pero, por ejemplo, hay personas que viven en Aguascalientes o en algún lugar de Aguascalientes, por ejemplo, en algún lugar de Guerrero. Entonces, por ejemplo, I live in Taxco in the state of Guerrero. Sí, por ejemplo, ahí sí aplica, pero en la Ciudad de México simplemente I live in Mexico City. Continúa. Okay. My zip code is... Oh, is... 0-8-8-3-0. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. My telephone number is 55-28-98-16-00. No, todos los números se leen de uno en uno. Por ejemplo, 28 lo diríamos 2-8. Sí, uno en uno. No importa si en español es que decimos 22,
33. Yo, por ejemplo, digo 722, 532, 29, 33. Pero en inglés no, en inglés es uno por uno. 722, 532, 2933, for example. Okay. Sí. Okay. My telephone number is 55-28-98-1600. Right. My email is rsantamaria@yahoo.com .mx. Yes, very good. I am Mexican. Yes. I am 54 years old. Very good. I am an assistant. Right. My birthday is on 15 November. On the 15th of. Recuerden, el of no lo escribimos, nada más lo leemos. Y el de tampoco. El de tampoco lo escribimos, nada más lo leemos. Entonces digo, on the 15th of November. Por ejemplo, el primero de mayo, on the 1st of May. No lo escribimos, pero sí lo leemos. Ajá. Es sí, on the 15th, por ejemplo. Muy bien. Of November. Exactly. Very good. Aquí creo que me faltó un is al principio. Vean, my last name is. Aquí está, ya se los puse para que no tengan problema. Esto lo pueden utilizar para cuando estén leyendo la primera parte. What you have to do in the second part of this activity, guys. In the second part of this activity, you have to describe in two lines your best personality qualities and your physical appearance. Bueno, vamos a ver algunos adjetivos de personalidad aquí muy rápido. Mañana vamos a hacer más ejercicios. Pero vean, aquí tenemos algunos adjetivos de personalidad. Por ejemplo, ustedes me pueden decir algunos en español. Por ejemplo, dices callada. Ah, yo soy callada. I am quiet. Soy amable. I am kind. Kind, aquí está. Amable. Ajá. Aquí tenemos tanto adjetivos negativos como positivos, ¿eh? Porque pues también podremos describirnos. Normalmente usamos los adjetivos positivos para describir nuestras cualidades. I am quiet, I am reliable, reliable es confiable. I am cheerful, soy alegre. I am brave, soy valiente. I am generous, soy generoso. I am neat, soy arreglado, arreglado, organizado. I am sensible. Sensible quiere decir sensato, ¿ok? I am sensible. I am easygoing. Una persona que toma las cosas no tan serio. Easygoing es como relajado. I am easygoing. Acá, por ejemplo, tenemos algunos negativos. Por ejemplo, tendríamos patient es afirmativo. Es positivo, más bien, I am patient. Pero lazy, por ejemplo, es negativo. Si tú quieres decir, soy un poco flojo o floja, ya podrías utilizar, por ejemplo, I'm a bit. Para los adjetivos negativos, chicos, solo para los negativos. Es que a veces, pues tenemos también nuestro lado oscuro, ¿no? Y podemos decir, pero para que no se oiga que soy demasiado flojo, puedo decir, I am a bit. Pueden utilizar el a bit, el adverbio a bit. Solamente a bit se utiliza con adjetivos negativos. Por ejemplo, I am a bit lazy. Soy un poco flojo. O soy un poco distraído. Absent-minded. Absent-minded. O soy un poco posesivo. I am a bit possessive. O soy un poco travieso. I am a bit naughty.
Eso es, por ejemplo, para los niños. Puedes decir, my son is a bit naughty. ¿Sí? Para los negativos utilizamos el a bit. Para los afirmativos, para los positivos, simplemente podemos decir, I am very quiet. I am very patient. Soy muy paciente. I am very patient. Claro, si quieres enfatizar, si no, nada más dicen soy paciente. Pero el very, soy muy paciente. I'm very. Criticón, criticar. ¿Cómo se dice? Bossful. I am a bit bossful. O también podrías decir, creo que sí es bossful. O también podrías decir, ¿qué más podríamos decir? Inseguro. Ah, ¿cómo se dice inseguro? Seguro se dice confident, unconfident. Unconfident, inseguro, unconfident. I'm a bit unconfident. Cuando tú, y si quieres decir soy muy seguro de mí misma, lo opuesto, dices I am self-confident. I am very self-confident. Eso sería lo opuesto. Es afirmativo, tú lo puedes decir en negativo. I am unconfident, I am self-confident. Sí, podrías poner, estos son algunos, mañana vamos a ver más. Pero bueno, ahora vamos a pasar con los adjetivos para descripción física. Vean, aquí les puse esto muy resumido. Esto es lo que tendrían que saber, chicos, para describirse físicamente. Vean, tenemos con el verbo ser o estar, y con el verbo have o have got. El have got es el tener en inglés británico, pero en inglés americano simplemente lo decimos con have. Por ejemplo, en español decimos soy chaparrito, soy alto, soy gordito, soy flaco, etc. En inglés lo decimos con el verbo ser o estar. I am small. Lo voy a hacer más grande. I am small, I am tall. I am chubby, que es lo mismo que fat. I am slim, I am thin. Soy fuerte, I am strong. Soy débil, I am weak. Soy feo, I am ugly. Soy bonito, bonita, I am beautiful. Ahora, con el verbo have, ¿qué características usamos con el verbo have? Si quieres decir, tengo nariz grande, I have a long nose. Tengo nariz grande, I have a big nose. Tengo cabello largo, I have long hair. Tengo cabello corto, I have short hair. Tengo cabello lacio, I have straight hair. Tengo cabello chino, I have curly hair. Tengo cara cuadrada, I have a square face. Tengo cara redonda, I have a round face. Tengo ojos negros, I have black eyes. Tengo cabello negro, I have black hair. Tengo cabello rubio, I have blonde hair. Café, I have brown hair. Tengo cabello rubio y largo, I have long blonde hair. Vean. Con el have, todos estos. Con el verbo ser o estar, todos los de arriba. Y aquí les pongo height, que quiere decir estatura. I am very, quite or not very. ¿Qué quiere decir? Soy muy alto. Quite es más o menos. I am quite tall. Y I'm not very tall. No soy muy alto. Peso. I am quite slim, soy bastante delgado, pero no tanto. I am quite slim. Fuerza. Strength quiere decir fuerza. I am quite strong. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? I am cute. Cute es simpático. I am pretty. I am beautiful. I am good looking. Good looking quiere decir bien parecido. Hair. ¿Cómo tienes tu cabello? I have, primero empieza el tamaño, long, luego la forma, wavy, y luego el color. I have long, wavy brown hair. Tus ojos, ¿cómo son tus ojos?
Mis ojos son redondos y cafés. I have round, brown eyes. Vean, este es el vocabulario que ustedes tendrían que utilizar. Y este es el mismo vocabulario, pero ya resumido, chicos. Ya es todo lo que tendrían que saber para describirse. Vean, tenemos la estatura. Puedes decir, I am tall, I am of medium height, soy de mediana estatura. I am short, I am tiny, soy pequeñito. Build, complexión, I am fat, I am plump. I am, si eres de complexión ni gordo ni flaco, puedes decir, I am of medium build. O si eres delgado, I am slim. O si eres flaco, I am thin. Es en inglés, toda la actividad es en inglés, chicos. Todo lo tienen que hacer en inglés. Entonces, por eso está este vocabulario. El cabello es muy importante. Si quieren decir su largo, primero va largo, luego la forma de su cabello y luego el color. Por ejemplo, my hair, I have long, wavy, brown hair. Sus ojos, I have, y tienen large, small, bright, expressionless, blue. ¿Tienes ojos cafés? I have brown eyes. ¿Tienes ojos negros? I have black eyes. ¿Tengo ojos azules? I have blue eyes. ¿Mis ojos son pequeños? I have small eyes. Sí, tus datos van a ser reales. Claro, si no quieres poner tu dirección o tu teléfono real, no importa, puedes inventar tu, pero el nombre sí tiene que ser real. Lo demás puede ser inventado, su edad, todo puede ser inventado, pero la foto también, si ustedes quieren poner su foto real, está bien, pero si quieren poner otra foto de alguien más, también podrían hacerlo, no hay problema. Su nariz también la pueden describir y finalmente tienen que dar una opinión de ustedes mismos. ¿Cómo se consideran? Handsome, good looking, pretty, attractive, unattractive. Con el verbo ser o estar. I am unattractive, I am attractive, I am pretty, etc. Y bueno, aquí chicos les pongo el orden de los adjetivos. Primero, ¿qué va? Bueno, primero les acabo de decir que, por ejemplo, si se quieren describir el cabello y dicen mi cabello es largo, rizado y café. Ah, primero va el tamaño, luego va la forma, shape, y luego va el color. Aquí tienen, vean. Pero si quieren poner más adjetivos en una sola oración, por ejemplo, el número, primero va el número, luego la opinión, luego el tamaño, la edad del objeto o de la persona, la forma, el color, el origen, el material y el propósito. Vean, todos estos son el orden de los adjetivos. Y los pueden utilizar en esta parte, porque recuerden que van a describir su casa. ¿Cómo es su casa en general? My house is... Aquí, chicos, les muestro adjetivos para describir su casa. Vean, tenemos adjetivos. My house is beautiful, is big, is boring, is quiet, que es tranquila, is clean, que está limpia, is cold, es fría, cozy quiere decir acogedora, es cómoda, comfortable, cramped. Ahorita les digo que es cramped. Crowded. ¿Alguien sabe lo que es crowded, chicos? Crowded es con mucha gente. O sea, si hay muchas personas en su casa, por ejemplo, tienen una familia grande y dices, my house is always crowded. Mi casa siempre está llena. It's crowded. O siempre va mucha familia a verlos, a visitarlos. Puedes decir, my house is crowded, always crowded. Llena de gente, quiere decir crowded. Dark, oscuro, si quieren decir que su casa está oscura. Dirty, sucia. Damp, quiere decir húmedo. Si su casa es húmeda, chicos, podrían poner cramp.
¿Qué más pueden decir? Enormous, si es una casa muy grande. Fabulous, fabulosa. Fancy, fancy quiere decir lujosa o luxurious. Fantastic, bonita, es otro adjetivo para decir que está hermosa, bonita. Horrible, light o bright, brillante, con mucha luz. Modern, moderna, noisy, muy ruidosa. Old fashioned, pues ya viejita, antigua. Plain, simple, simple, sin nada extraordinario, puedes decir simple. Pretty, bonita, peaceful, pacífica, con mucha paz, safe, segura, small, pequeña, smart, posh, smart or posh. También lo utilizamos para la ropa, chicos, para cuando dices que lujoso, también podría ser elegante, smart or posh, spacious, con mucho espacio. Tidy, recogida, arreglada, organizada. Trendy, que la tienes muy a la moda, con colores muy a la moda, de moda. Ugly, horrible, untidy, desarreglada. Warm, caluroso, and hot, también. Estos adjetivos los pueden utilizar para describir su casa, chicos. Ustedes pueden utilizar estos adjetivos. Cramped quiere decir estrecho. Mañana vamos a practicar, les estaba comentando del orden de adjetivos, vamos a hacer ejercicios para saber cómo van a utilizar el orden de los adjetivos. Entonces yo puedo decir, my house is big, comfortable and warm. Mi casa es grande, es cómoda y es calurosa. I live in a flat. Yo vivo en un departamento, el departamento está simple, it is simple, pero está organizado. O recogido, is tidy, y acogedor, and cozy. Y ya, con esto terminarían ustedes la actividad integradora 1. Actividad integradora 2. Bueno, aquí tendrían que ustedes presentarse y presentar a alguien, a miembros de su familia. Vean, aquí ustedes tendrían que poner fotos de sus familiares y ustedes tendrían que presentarse y presentar a 3 miembros más. ¿Qué es lo que van a decir de cada persona? Bueno, su nombre, name, occupation, marital status, personal characteristics and physical. Ustedes me van a decir cómo es él o ella en términos de apariencia física y cómo es él o ella en términos de personalidad. Entonces aquí van a ocupar ambos adjetivos, de personalidad y de apariencia física. Por ejemplo, Silvia is my mother, she's 56, she's a lawyer, she's bossy, es mandona, she's friendly and kind, she's average height, ella es de mediana estatura, a bit fat, un poco gordita, and she has short black hair, y tiene cabello corto y negro. Sí, la sesión va a quedar grabada en YouTube. Les voy a publicar las ligas más al rato en el foro de avisos o novedades. Y también esta presentación va a estar ahí para que la puedan descargar. Vean, entonces ustedes tienen que describir a 3 personas, pero no se les olvide poner todos estos datos que les está pidiendo. Occupation. Por ejemplo, Silvia is my mother. She is a lawyer. She is married, ella es casada, y me dan sus características de personalidad. Aquí les puse algunas de Silvia. She's bossy, mandona, friendly, amigable y atenta, kind. Y también les puse características de apariencia física. She's average height. A bit fat, recuerden que el a bit lo utilizamos con adjetivos negativos. She's a bit fat and she has short black hair. Y con esto haríamos nosotros la actividad integradora 2. Ahora vamos a, les voy a decir algunos asuntos rápidamente generales, muy importantes. Recuerden que tenemos 3 semanas con 2 actividades integradoras. Los
Los foros aprendiendo no se evalúan, sin embargo, tienen un gran peso de cuando ustedes abren un recurso y lo contestan, eso se les va a ir acumulando en la plataforma. Igual, cuando ustedes participan en el foro, se les va a ir acumulando. Aunque el foro aprendiendo no se califica, tiene un gran peso en su calificación final. Después tenemos un proyecto integrador que vale el 30%. El foro de integración también, este sí es evaluable, chicos, el foro de integración, pero ya es en la semana 4. Y tenemos actividades de autoevaluación, las que siempre van, están en verde, ustedes siempre las tienen que hacer, chicos, son autoevaluables y tienen que hacer algunas actividades socioemocionales. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer en este módulo. Ahora, es muy importante decirles que si ustedes me entregan una actividad el día lunes, yo se las tendría que calificar entre el miércoles y jueves. Si me la entregan el martes, entre el jueves y viernes. Si me la entregan el miércoles, entre el viernes o lunes de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque los fines de semana no se cuentan. O sea, sábado y domingo, yo puedo entrar a la plataforma, pero no es obligatorio para mí. Si alguien tuviera alguna duda en el fin de semana, si una duda urgente y no me encuentra conectada, sin problema, chicos, pueden escribirme en WhatsApp o en Facebook. Ya les di Facebook, ya les di WhatsApp. Ustedes podrían escribirme cualquier duda que ustedes tuvieran cuando no me encuentren conectada. Si ustedes me entregan una actividad el día jueves, yo a más tardar, obviamente, yo se las estaría dando su retroalimentación entre lunes o martes. Si es el viernes, me la entregan el viernes, yo se las estaría dando a más tardar el martes o el miércoles siguiente. Si me la entregan el sábado o el domingo, yo se las tengo que dar a más tardar el martes o el miércoles de la siguiente semana. En la semana 4 a los asesores se nos acumula mucho, mucho el trabajo, pero normalmente siempre les tengo sus retroalimentaciones a tiempo, chicos. Los recursos, me sale una leyenda que dice que la actividad no está completada y tampoco suma puntaje. ¿Te refieres a los recursos de formativos? Bueno, si quieren el día de mañana, me imagino que son los del icono, de los iconos verdes. ¿A esos te estás refiriendo, María Raimunda? ¿A esos, sí? Ok, si quieren mañana, en la sesión de mañana, hacemos un ejercicio, o bien, Raimunda, si tú nos puedes decir con cuál ejercicio estás teniendo problema, lo hacemos todos al mismo tiempo, o bien lo hago yo, para que ustedes puedan ver y no tengan problema con esos ejercicios. Y bueno, tenemos, si alguien tiene alguna falla técnica, la pueden reportar con Sonia Isabel Sánchez, este es su correo. Y ustedes, si no subieron alguna actividad de la semana 1 y ya terminó, ya es domingo, por ejemplo, después de las 12, y ya no la subieron al otro día, chicos, ustedes me pueden pedir extensión de tiempo sin problema a través del mensajero de la plataforma. Yo se las podría abrir sin problema. Solo les puedo abrir la extensión para actividades integradoras. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana, chicos. Bye. Have a nice evening. Bye bye, everyone. Thank you. Bye. Good night. Yes, sí se grabó esta sesión. Ahorita les comparto las ligas.